Es increíble, pero las cámaras de cachaca no se quedan. ¿Se acuerdan? El verano pasado estuvimos haciendo turismo interno, recorriendo casi todos los lugares del Paraguay. Ahora vamos a armar un nuevo bloque que se llama Recorriendo el País con Cachaca por el SNT Continental. Vamos a conocer ciudades, vamos a conocer las costumbres que tiene, por ejemplo, cada ciudad. En este caso, hoy vamos a comenzar el bloque visitando esta divina ciudad que está por acá, cerquita nomás. Se llama Concepción. Estamos llegando a la ciudad de Concepción. Precisamente estamos en el puente que está sobre el río Paraguay y que, por supuesto, nos lleva hasta la ciudad de Concepción. Vamos a conocer su gente y todo lo que ofrece la ciudad de Concepción. Recorriendo todo el país por Cachaca en el SRT. Estamos recorriendo la ciudad de Concepción, hay muchísima gente. Lo que nos llamó la atención es que todo el mundo está andando en motocicleta o en bicicleta. A mí me prestaron una, estamos recorriendo toda la ciudad, vamos a dialogar con su gente, pero me encanta el tema de la bicicleta. Hay mucha gente que anda en moto y en bicicleta aquí en la ciudad de Concepción. Seguimos recorriendo, dale, acompáñenos. Seguimos recorriendo la ciudad de Concepción, aquí con las cámaras de Cachaca. Y este es uno de los lugares súper atractivos que tiene la ciudad de Concepción. En verano se llena esto, pero estamos en otoño. Nosotros vamos a seguir recorriendo todos los lugares aquí en la ciudad de Concepción. Fíjense en esa torre. Vamos a tratar de subir hasta la punta de la torre para seguir aquí con Cachaca por el SNT. Nos subimos, vale. Por supuesto, solamente el móvil de Cachaca te puede ofrecer esta locura. Vinimos desde allá, por supuesto, y aquí estamos en el punto límite donde tiene que estar tu programa número uno. Cachaca por el SNT. Hubo una vez, como un cuento de hadas, una mujer. En la ciudad de Concepción seguimos recorriendo este hermoso y coqueto lugar que se llama Pisi. Le sorprendimos al presidente del club, vamos a hablar con él. Este lugar es espectacular, él mismo nos va a explicar todo lo que ofrece este club que se llama Pisi. Buenas noches, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Gabriel Flores y es un placer tener acá con nosotros el equipo de Canal 9 del programa Cachaca, ¿verdad? Este era una ruina, como usted vio, esta era una antigua fábrica abandonada, la usina de la ciudad. Esta piscina que usted ve ahí, este era el tanque de refrigeración de las máquinas, pero cuando nosotros adquirimos tenía jacaré, tenía la reina, tenía lagarta, víbora, no se podía entrar acá, imposible. Ahora, haga usted mismo la invitación a la gente de Concepción, a la gente de Asunción, de todas las ciudades que vengan a visitar Pisi, por último. Bueno, acá tenemos con los brazos abiertos para recibir todos los asuncenos, todos los paraguayos de Ciudad del Este, de Pedro Juan Caballero, de Ayola, de toda parte, para mostrar la hospitalidad de la ciudad de Concepción, la perla del norte, que recibe y quiere mostrar que acá estamos preparados para recibirlos de todo corazón. Profesional.